Amables televidentes, tengan ustedes la más cordial bienvenida, como siempre, a una nueva emisión de Agenda Regional a través de Telesur, el canal regional de noticias. Para darles a conocer, evidentemente, nuestras principales informaciones que tenemos en la presente emisión. Bueno, iniciamos correspondiente emisión dándoles a conocer también las acciones y medidas que se han tomado por parte de algunos padres de familia quienes protestan sobre la nueva currícula que se ha determinado por parte del Ministerio de Educación. Con el lema "No somos homofóbicos, defendemos la familia", un grupo de padres de familia con pancartas en mano protestaron esta mañana contra el Currículo Nacional de Educación Básica del Ministerio de Educación. Al frente de las instalaciones de la Gerencia Regional de Educación de Moquegua, como pudimos apreciar, y en esta marcha denominada "Con mis hijos no te metas", fue convocada a nivel nacional para manifestar el rechazo en contra del nuevo currículum, en el cual, según indican, pretenden enseñar a todos los colegios sobre la ideología de género, confundiendo la sexualidad de los niños. Y esto, al parecer, no ha sido nada grato para muchos padres de familia, quienes han salido y finalmente han dado a conocer su posición muy clara en referencia a una contraposición que se estaría dando sobre esta nueva currícula que se estaría proyectando por parte del Ministerio de Educación. En su momento, la titular de la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación, la profesora Cecilia Ramírez, ha aclarado que el nuevo currículo escolar no estaría enfocado en la ideología de género, sino en la igualdad de género, que es respetar a las personas, las cuales, independientemente de su identidad, tienen los mismos deberes, derechos y oportunidades. Bueno, ese es el argumento que se ha dado, ¿no? Pero entendemos que los padres de familia no lo han tomado así y no han tomado mejor opción que finalmente salir a protestar justamente en el frontis de la, en este caso, la Gerencia Regional de Educación de Moquegua, porque al parecer se estarían llevando ya con ello el inicio de una serie de campañas pro valores dentro de la región Moquegua. En otro ámbito de la información, es importante detallar también de que el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Proyecto Especial Regional Pasto Grande ha manifestado que aún no conocen al nuevo gerente de esta entidad. Juan Huacha ha manifestado que han pasado varios gerentes, pero en el caso específicamente de lo que ha significado el paso del abogado Luis o Jorge Luis Iraja, en el mismo que ha tenido pues un adecuado encaminamiento del proyecto especial Pasto Grande, indicando de que el conflicto por la escasez de agua que atraviesa la región sea de alguna forma también debido de tomar dentro de algunas posiciones más cautas y permisibles para llegar a algunos entendimientos, según lo que ha manifestado el secretario general del Sindicato de Trabajadores de este sector, al indicar de que en la actualidad se está a la espera finalmente de poder ya tener la presencia del nuevo gerente del proyecto especial regional Pasto Grande, que sería el ingeniero Rafael Gabriel Neira Vargas, el mismo que a partir de la resolución ejecutiva regional número 417 se estaría haciendo cargo de la gerencia general del proyecto especial regional Pasto Grande. Bueno, otro de los temas también es importante de que se puedan conocer algunas actividades que se están desarrollando en la jurisdicción del centro poblado de San Antonio, con el fin de cumplir con los vecinos de la zona y también con los servicios de limpieza pública. Se está también incidiendo en la posibilidad de que muchos de los vecinos puedan cumplir con los pagos dentro de las responsabilidades tributarias que tienen estos vecinos. Para tal fin también se ha podido preparar, al menos dentro de lo que va a significar esta campaña tributaria en el Centro Poblado de San Antonio, el sorteo de un vehículo 0 kilómetros, así como diferentes premios que evidentemente van a poder también estar al alcance de todos los vecinos y contribuyentes del Centro Poblado de San Antonio que estén al día con los pagos correspondientes de sus responsabilidades tributarias y administrativas en esta jurisdicción. Con estos y otros temas estamos ya ingresando a nuestra correspondiente emisión del día de hoy.
Los niños disfrutan la Navidad solo en Estilos. 60% más 10% de descuento adicional en miles de juguetes de las mejores marcas. Solo en Estilos. Visítenos en Avenida Circunvalación, Lote 1B, Sublote 1, Funda el Gramadal. Campaña de Urología con el doctor Humberto Condori, especialista en prostatitis, cáncer de próstata, disfunción eréctil, además endoscopía de vejiga, biopsia de próstata, cistografía. Campaña de Urología, este sábado 17 de diciembre en Clínica Moquegua, Avenida La Paz 414. ¡Navidad! Una fecha para compartir en familia. Y Cooperativa Santa Catalina pone el panetón en casa. ¡Sí! Acércate a nuestras oficinas y reclama tu panetón Santa Catalina en una exclusiva presentación por un aporte extraordinario de 120 soles. Además, reclamas dos cupones para que participes del sorteo Gana Socio 2016. ¿Qué esperas? Esta Navidad, Cooperativa Santa Catalina pone el panetón en casa. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina. 50 años. Contigo seguimos avanzando. Para mayor información, visita www.csc.com.pe. El Internet Móvil 4G más rápido del Perú presenta... ¿Una pela? No, ya llega el veranito y tengo que bajar la panza. A sudar los adornos con la rutina de 4G. ¿La rutina de 4G? Obvio, corro a la misma velocidad que carga mis videos con mi Internet Móvil en T. ¿Este no es el Internet más rápido de todos? ¿Tienes que ir más rápido? ¡Para! Vive unas fiestas increíbles con la velocidad de un internet móvil increíble. Y para que disfrutes por partida doble, compra un Samsung Galaxy J3 Plus y llévate otro en el mismo plan. Migra en Entel. La Navidad es peruana, solo en Estilos. Lavadora Mabe de 9 kilogramos a solo 399 soles, solo en Estilos. Visítenos en Avenida Circunvalación, Lote 1B, Sublote 1, Fundo El Gramadal, Moquegua. El Centro Preuniversitario de la Universidad José Carlos Mariátegui inicia su ciclo de estudio. Ven, inscríbete y estudia con nosotros. Los primeros puestos tienen ingreso directo a cualquier de las 21 carreras profesionales que ofrecemos. Clases de lunes a viernes con docentes universitarios. Asegura tu ingreso para ser un profesional de éxito. Inicio de clases este 9 de enero. Informe e inscripciones. Calle Arequipa 282, en Hilo, Campus Universitario, Pampa Inalámbrica. Universidad José Carlos Mariátegui, alma mater del desarrollo regional. Ahora en Cable Club, llama al 053-49-1966 y realiza cualquier consulta desde la comodidad de tu casa. Solicita servicio técnico, consulta sobre tu estado de cuenta, realiza el seguimiento del estatus de tu orden de servicio, conoce cuáles son los centros autorizados de pago más cercanos a tu domicilio, horario de atención, call center de Cable Club de 8 de la mañana a 7:30 de la noche y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Oficina principal de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Llama al 053-49-1966. Call Center de Cable Club. ¡Hey, Papá Noel! ¡Relájate! Porque en esta Navidad, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina es tu mejor aliado. Ven a nuestras oficinas y obtén tu préstamo inmediato para tus gastos navideños, hacer más grande tu negocio o para lo que siempre quisiste. Y págalo hasta en 12 meses con una tasa competitiva. Tú también hazte socio y haz de esta tu mejor Navidad. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina. 50 años contigo. Seguimos avanzando. Hilo
Estilo cuenta ya con el único hostal temático del sur del país, Hostal Luxor 3 Estrellas, donde usted, su pareja y familiares podrán disfrutar de los cómodos y placenteros ambientes. Ofrecemos los servicios de suites temáticas modernas, egipcio, romana, asia, inca, fantasía y presidencial, todos ellos con finos acabados, mayólicas españolas, camas redondas king, queen, dos plazas, aire acondicionado, frío bar, caja fuerte, jacuzzi con hidromasajes, sauna independiente, cochera privada y todos los servicios para su comodidad. Hilo Puerto de Encanto con calidad, confort y calidez que solo Luxor le puede ofrecer. En Quellaveco celebramos el 475 aniversario de nuestra ciudad, construyendo juntos el camino hacia el desarrollo sostenible. ¡Feliz aniversario, Moquegua! Anglo-American. Personas que marcan la diferencia en minería. Entel presenta Migra por partida doble. Me muero, en Entel Samsung Galaxy J3 Plus. ¡Que lo use! ¡Que lo use! Me vinieron dos. ¡Que lo regale! ¡Que lo regale! ¡Que lo regale! Pues me voy a quedar con los dos, ¿no es cierto? Qué feo, ¿ah? No tienes espíritu navideño. Bueno, espíritu navideño tengo. Es mi regalo. Te presto, mamita, Candy Crush. Compra un Samsung y llévate otro en el mismo plan. Dos por uno. Migra Entel. La Navidad es peruana, solo en Estilos. Cocina Indurama más campana más horno microondas a solo 899 soles. Solo en Estilos. Visítenos en Avenida Circunvalación, Lote 1B, Sublote 1, Fundo El Gramadal, Moquegua. Muy bien, amables televidentes, vamos a continuar en esta correspondiente emisión de Agenda Regional. El día de hoy tenemos la presencia de este grupo de jóvenes, a quien vamos a presentar. Son ellos integrantes de la organización juvenil Solid. Tiene ya 8 años que han venido desarrollando un intenso trabajo, como nos lo van a comentar. Y en esta oportunidad han venido también para invitarnos a la próxima presentación artística de danza de caporales que se va a desarrollar justamente en la provincia este domingo 18 a partir de las 5 de la tarde en el anfiteatro del Centro Cultural Santo Domingo. Bueno, vamos a conversar con ellos para conocer un poco también las actividades que vienen realizando, desde cuándo se han conformado, cómo se ha fusionado este grupo y cuáles son las perspectivas que tienen para los próximos años, evidentemente. Estamos con Jenny López, con Mario Quispe, con Carlos Quispe y Carmen Gómez. Con ellos vamos a conversar y para ir conociendo un poco también sobre las actividades que han venido realizando a lo largo de estos últimos meses, ellos como representantes en la actualidad de la organización juvenil llamada Solid. Muy buenas noches, jóvenes, bienvenidos buenas al programa. Noches, a ver, vamos a empezar con Jenny. Jenny, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bien, contenta por esta quinta campaña navideña que vamos a realizar la organización juvenil Solid, somos oportunidad libre incentivando el desarrollo. Perfecto. ¿Desde cuándo ustedes están trabajando ya en esta organización? Bueno, primero nosotros no hemos sido los creadores o los directores de la organización. Nuestra organización lleva 8 años. La actual presidenta es Ana Gabriela Chamilla Mamani. Somos la nueva generación de Solid. Contamos con la asesoría del actual secretario provincial de juventudes, Jimmy Vargas, que inició esta organización, fue parte de los que iniciaron, también la señorita Yerín. Y bueno, como nosotros jóvenes identificados con la región Moquegua, y a partir de esto queremos mostrar que los jóvenes podemos hacer cosas por la región, ¿no? Y de alguna manera u otra contribuir
y así nos hemos ido formando en talleres internos, y parte de esto es también el resultado hacia la sociedad. Perfecto. Mario, muy buenas noches. A ver, ¿qué nos tienes que decir también sobre la labor y el trabajo que se está desarrollando en esta organización juvenil denominada SOLID? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo conformo parte de SOLID desde el mitad de año, desde agosto, y cuando entré, la primera actividad que hicimos fue ir al MINSA, a la oficina del MINSA, a visitar a los internos. A los ascendidos internos les llevamos un rato de alegría y diversión. Claro, es un trabajo, yo me he dado cuenta, bastante intenso, ¿no? Que están de alguna manera también atendiendo algunos requerimientos, algunas necesidades que se presentan en diferentes organizaciones. A ver, pues, Carlos, muy buenas noches. A ver, ¿qué nos quieres decir? A ver, acotando un poco más a lo que estamos realizando, es nuestra quinta campaña navideña, en cual compartiremos con los niños de la capilla, el cual hicimos una apoyada y una recolección de ropa. Esta ropa es abrigadora para los niños y juguetes usados que van a hacer muy felices a los niños de la capilla. Se lo agradece mucho a la población que ha ayudado. Gracias. Esperamos su asistencia. Ok, perfecto. Muy puntual, Carlos. Bueno, Carmen, a ver, Carmen Gómez también es integrante de la organización juvenil SOLID, ¿no? Sí. Entendiendo que ustedes han fusionado algunos aspectos importantes en referencia a tratar de atender aquellas necesidades que son prioritarias en los pueblos de las zonas altas de la región Moquegua, ¿no? En esta oportunidad ustedes han enfocado brindar y llevar el apoyo especialmente a los pobladores de la capilla. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo nace la iniciativa? A ver, muy buenas noches y gracias también por el espacio que nos brinda usted. Esta, como lo veníamos diciendo, es nuestra quinta campaña navideña. Esta campaña, es decir, inició hace ya 5 años con la iniciativa de estos jóvenes, y a través de cada presidente se ha ido manteniendo esto y se ha ido también respetando. Por ello es que cada año se intenta ir a distintas zonas, por lo que hacemos, volvemos la invitación a las personas a que participen este domingo. Hablándoles un poco de la organización, somos una organización juvenil enfocada al área social, pero también a la formación de nuevos líderes aquí en la juventud, en la población moquehuana, y estuvimos realizando actividades previas a estas, como visitas al hogar de ancianos, llamada Abuelito Dime Tú, también visita al Colegio María Auxiliadora, también teníamos las visitas a una operación Jaja, donde fuimos vestidos de doctores clowns a los hospitales, llevando alegría, esperanza, risas, mensaje de reflexión a todas las personas que de algún otro modo necesitan llenar su espíritu de esa fe, de esa fortaleza, para que ellos puedan salir adelante. Y algo que me gustaría acotar es que no por el hecho de ser jóvenes y estar organizando jóvenes, solamente es un evento dirigido a jóvenes. Queremos que vaya toda la familia, padres, madres, hijos, ya que es un día familiar, un día domingo, donde ellos puedan asistir, puedan llevar un regalo, saber que ese regalo va a ser muy recompensado y con una gran sonrisa. Y yo creo que de antemano los niños de la capilla van a estar muy, muy agradecidos con ustedes. Bueno, sí, realmente es importante la iniciativa, es importante reconocer el trabajo que estos jóvenes vienen realizando. Es el octavo año de manera consecutiva en el cual se vienen desarrollando actividades de carácter artístico, y lo más importante es justamente esta posibilidad, ¿no?, de que los jóvenes puedan tener espacios en los cuales también puedan contribuir al desarrollo, y lo más resaltante, ¿no?, de que puedan ser solidarios con aquellos pobladores de las zonas altas, que evidentemente en muchos de los casos algunas autoridades se acuerdan, o determinados sectores se acuerdan solamente cuando estamos cerca, pues, de las campañas políticas, ¿no? Y lamentablemente es nuestra realidad que se tiene que entender, ¿no?, cómo es que se piensa en muchos de los casos por parte de los políticos. Ya ustedes, como jóvenes integrantes de esta organización juvenil denominada SOLID, ¿cuál es la perspectiva? Ya entrando un poquito en el tema de lo que ustedes justamente han venido
manifestando. ¿Cuál es la apreciación y la opinión que ustedes tienen, especialmente en la actualidad, de nuestras autoridades locales, regionales y nacionales? Por cierto, yo les hago esta pregunta porque también yo entiendo de que ustedes hacen una evaluación constante, ¿no?, del quehacer diario, del comportamiento de nuestros representantes, y lógicamente ustedes como jóvenes también entendemos de que tienen ciertas perspectivas en el futuro, ¿no?, de tal vez mejorar, cambiar algunas cosas, porque evidentemente ustedes van a ser el futuro de Moquegua y el futuro del Perú. ¿Qué apreciación tienen ustedes sobre esto? Como bien le indicó, los jóvenes somos el presente, ¿no? No somos ya el futuro, ahora somos el presente. Y muchas veces las autoridades no nos toman en cuenta y nos ven como un problema. O algunas veces nos buscan solo para ciertos momentos, ¿no?, y hacerse publicidad. Pero en cuanto a alguna perspectiva que podría generalizar como agrupación, como organización, estamos actualmente en la región Moquegua, se está impulsando bastante el aspecto de temas juveniles, y es gracias a las personas, ¿no?, que están haciendo esto posible. El alcalde está comprometido con nosotros, porque es de una manera u otra nos brinda los espacios, como es el Centro Cultural Santo Domingo, el secretario técnico, secretario provincial de Juventud, también ha habido un segundo encuentro de jóvenes de la provincia hace una semana aproximadamente, en donde han venido de Torata. Entonces, en Moquegua hay otra realidad. He tenido la oportunidad de ir a un programa de darle un giro a la política a nivel nacional, en donde estuvieron de los 24 departamentos. Yeah. Y realmente Moquegua resalta porque está teniendo un trabajo arduo y está fortaleciendo, porque no somos la única organización juvenil en Moquegua. Hay más organizaciones artísticas, culturales, ambientales, sociales, y con respecto a Moquegua podríamos decir que sí, estamos creciendo y esperamos continuar, ¿no?, con esto, que la COPROJU, el Consejo Provincial, nos siga apoyando. Y bueno, en cuanto a nivel nacional, aún falta trabajar políticas en materia de jóvenes, ¿no? Impulsar políticas públicas que ayuden a los jóvenes, por ejemplo, en cuanto a empleabilidad juvenil. Muchas veces nos piden a nosotros como universitarios el tema de que tengamos experiencia, pero a veces no podemos adquirir esa experiencia si no se nos da la oportunidad. Entonces, cuando nos presentamos, tienen un perfil, pero ¿cómo accedemos si no tenemos la experiencia? Quizás eso falta, ¿no?, que impulsen va a salir un voluntariado que ha sido impulsado actualmente por la provincia, por la provincial, y en este voluntariado va a ser como que la experiencia que vamos a adquirir para acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Cosas como esas nos incentivan a nosotros a seguir mejorando y darnos cuenta que las autoridades quizás no nos tienen tan olvidados. Perfecto. Según la evaluación que ustedes han hecho, ¿qué les falta a los jóvenes ahora para que puedan tener un mayor escenario, un mayor espacio, especialmente para poder plantear sus necesidades, requerimientos, sus propuestas, y de alguna manera también puedan ustedes como jóvenes contribuir por el desarrollo de Moquegua? A ver, desde mi punto de vista, lo que le falta a los jóvenes mayormente es la información, y de que también deban saber de que existen estos tipos de espacios de participación. Como lo dijo mi compañera aquí, existen diversas organizaciones enfocadas a distintas áreas, políticos, sociales, ambientales, culturales. Los jóvenes deben conocer más de estos espacios de participación e involucrarse en problemáticas de su misma región, que serán para el beneficio no solo de nosotros, sino también de toda la población en sí. Y también solicitar el apoyo de todas las autoridades, que los jóvenes estamos aquí, nos estamos organizando, queremos que nos escuchen, que atiendan también todas nuestras necesidades. Básicamente es eso. Eso es lo más importante. ¿Qué necesidades tienen ustedes como jóvenes? ¿Qué necesidades tienen para tener tal vez una mayor presencia, una mayor organización en el tema, especialmente de captar mayor cantidad de integrantes de esta organización juvenil? Bueno, la organización juvenil SOLI, más que captar integrantes o querer ser demasiados, nos enfocamos a la participación activa de los jóvenes. Nosotros realizamos distintos talleres a inicios del año, talleres formativos,
Estuvimos realizando los talleres en la Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social, los que informábamos de en qué consistía nuestra organización y hacíamos la invitación. Aquellos que deseaban, integraban y podían venir, ¿no?, a formar parte. La organización no cobra, no es con fines lucrativos, es simplemente nuestro objetivo es brindar material, ¿no? Y de alguna manera formar jóvenes líderes. Así como hay muchas organizaciones, Para Que No Se Repita, Joelú, Ingenio Verde. O sea, cada joven puede en cualquier espacio desenvolverse y ver para qué, cuál es su esencia, ¿no? Todos ustedes son estudiantes universitarios. Todos somos estudiantes. Perfecto. ¿Y qué, cada uno de ustedes, qué estudia? ¿Tú qué estudias en la universidad? Yo estudio Gestión Pública y Desarrollo Social. Perfecto. Yo estudio Administración. Administración. ¿Tú? Yo estudio Derecho. Derecho. ¿Tú? Yo también estudio Derecho. Derecho. Bueno, evidentemente estos jóvenes tienen también un perfil ya académico y lógicamente también esto puede sumar en algunos aspectos de provecho, ¿no?, para el trabajo que puedan estar desarrollando. Justamente en este tema que ustedes planteaban, ¿no?, sobre las necesidades que tienen muchos de los jóvenes, ¿cómo y de qué manera poder orientar a aquellos jóvenes quienes de alguna forma no están en la actualidad desarrollando tal vez estudios superiores o estudios técnicos y sin embargo de alguna forma por precedente estos jóvenes dejan pues a veces cierta duda sobre el trabajo y responsabilidad que pueden tener los jóvenes en el desarrollo de Moquegua? ¿Qué sugerirían ustedes para estos jóvenes? A lo largo de todo el año se vienen realizando diversos talleres por parte del COPROJU y del COREJU. Estos talleres se difunden en lo que son las páginas web o en el Facebook también. Ellos a través de estos medios pueden informarse y pueden acercarse a estos talleres porque no es prohibido, es para todos los jóvenes libres que quieran. Y a través de ellos pueden involucrarse o conocer más de todas las organizaciones que existen y ellos ya de acuerdo a sus intereses ya integrarse a una organización. Claro, eso podría ser una alternativa, ¿no? A ver, hablando un poco más claro, ¿no? Muchos jóvenes a veces obvian participar en este tipo de organizaciones de apoyo social, de solidaridad y se dedican pues a otro tipo de cosas, ¿no? El alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia, etcétera, etcétera. Ese era el enfoque, ¿no? Y ustedes, ¿cómo de alguna manera también pueden orientar o reorientar la actitud de estos jóvenes para que se dediquen pues a hacer algo productivo por Moquegua? Bueno, creo que esto ya parte desde la educación que reciben en nivel secundario, y es más, desde el primario, ¿no?, porque todo parte de la familia. Claro. Y esto también tendría que analizar muchos factores socioeconómicos, y bueno, considero que al salir del colegio muchas veces no sabemos qué estudiar, tenemos dudas, hay veces presión de los padres, qué carrera nos quieren imponer, pero considero que si en el colegio se tiene un análisis FODA, que es que personal, ¿no?, fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades de uno mismo, y sabe y tiene bien identificado estos factores, puede orientarse a qué va a querer de su vida, ¿no?, su misión como persona, su visión y proyectarse. Además de que hay chicos que quizás no estudien, pero no, explicarlo de alguna manera que hay chicos que son más culturales, ¿no?, los skaters, ellos, o sea, muchas veces al hip hop, al breakdown se los vincula con sectores como que la drogadicción, y no es así, porque dentro de, hay organizaciones juveniles que nosotros conocemos que trabajan con chicos que hacen breakdance y ellos lo ven como un arte y quizás la sociedad los aísla, los deja de lado porque piensan que se dedican a otras cosas, ¿no? Pero no es así, ellos lo ven como un arte, el hip hop, el breakdance, y hay organizaciones actuales en Moquegua que sí se juntan y se agrupan y realizan eventos difundiendo su arte, ¿no? Entonces, claro, hay muchos jóvenes incluso que también plantean o proyectan dentro de su criterio de que en muchos de los casos no son comprendidos, ¿no? O sea, dentro de estas actividades artísticas que desarrollan. Pero para ello, evidentemente, también es importante de que como jóvenes puedan hacer de conocimiento este tipo de actividades que se desarrollan y, lógicamente, también, ¿no?, diferenciando y separando el aspecto artístico con otros aspectos que pueden generar un claro malestar, incluso por parte de los padres de familia. Claro.
Pero como le explico, ¿no? Moquegua se está impulsando la participación activa de los jóvenes, ¿no? El Consejo Provincial agrupa a estos jóvenes, se está acercando a los jóvenes que están en hip hop, en breakdance, o sea, en K-pop, que es lo que también es una tendencia, quien ahora pues son los grupos de caporales, y de alguna manera u otra les brinda, ¿no? Espacios para que ellos puedan participar con lo que hacen. Porque si es que uno se siente a gusto en ese espacio, lo va a hacer muy activo, entusiasta. Y cuando un joven sale del colegio, básicamente su decisión o lo que desean sus padres es que estudie. Claro. Y estos espacios de organización juveniles nacen por el hecho de que el joven invierta su tiempo en algo productivo, ¿no? Y de esa manera no caiga pues, en drogas, en otros aspectos negativos, ¿no? Así es, que es lo más importante. Mario, Carlos, a ver, ¿qué les podemos decir a los más jóvenes de Moquegua? Es más que todo sobre los estereotipos de la juventud. Yo diría que en la juventud existen muchos estereotipos, más que todo sobre lo que es sobre los skaters, el arte del hip hop, el K-pop. Piensan que algunos hacen vandalismo. Claro, claro. Son drogadictos, beben, fuman, pero también hay otros que tienen conciencia y lo ven esto más como un arte. Es lo mejor. Perfecto. Mario. Sí, como han dicho mis compañeros, es común que se piense que los jóvenes que no estudian o que no trabajan, que como que son como que un problema para la sociedad. Ajá. Pero no siempre es así, quizás es porque no tienen oportunidades de estudio, quizás no cuentan con los recursos suficientes y tienen ganas de estudiar, pero no necesitan un poco de apoyo de las autoridades deberían darle, y de apoyo de también de sus padres, porque hay veces hay que como que problemas familiares que tienen sus padres separados. Claro, que ese es uno de los principales problemas. Yo los felicito realmente, jóvenes, porque de alguna manera es primera vez que estamos conversando sobre estos temas, y desde ya poder invitarlos en nuestras próximas emisiones para poder conocer también la opinión que ustedes tienen sobre el desarrollo de Moquegua, qué perspectivas se tienen. Ustedes como jóvenes lógicamente tienen que también ya dejar una posición clara sobre lo que esperan, ¿no? De la región Moquegua, de la región sur del país y evidentemente del Perú. Retomando un poco el tema específicamente por el cual ustedes están el día de hoy visitando nuestro medio de comunicación, esta presentación de caporales, esta actividad artística que tiene un fin de carácter benéfico y social, apoyar a los hermanos del distrito de La Capilla, y para ello ustedes van a hacer una presentación artística de caporales. Va a ser en el anfiteatro del Centro Cultural Santo Domingo. ¿Cuántos grupos se van a presentar? Y especialmente sería importante reiterar también, ¿no? El ingreso, ¿en qué va a consistir? Y lógicamente, ¿cuándo ustedes ya deben estar trasladando todo lo que se pueda obtener en esta actividad de carácter social hacia el distrito de La Capilla? Durante la semana vamos haciendo la respectiva difusión. Hemos tenido una fecha de cierre de inscripciones que ha sido el día 13, y actualmente ya tenemos los grupos, que son el Centro Cultural Andino, el Ballet Artístico Sentimiento Caporal, Sambo Sigimani con Sentimiento y Devoción, Caporales San Carlos Virgen de la Candelaria, Ballet Artístico La Nueva Fuerza. También contamos con la participación de Unidos por San Simón, Caporales San Valentín, Caporales Simón Bolívar, Bolivia, filial Tacna, y Caporales, y bueno, nada más, sería el Sentimiento Caporal, que es el último que se ha inscrito, ¿no? Nueve agrupaciones han logrado convocar en esta oportunidad. Sí, nueve agrupaciones. Claro, nueve organizaciones, hemos tomado apunte de cada una de las organizaciones, que nos parece importante, claro, ¿no? Este es un ejemplo también de que los jóvenes pueden organizarse adecuadamente si es que se les dé el espacio y la confianza necesaria, ¿no? Y bueno, lo que están demostrando es justamente esto, de que ya hay un sentimiento específicamente de solidaridad, de apoyo con los hermanos del distrito de La Capilla, que en estas festividades
de Navidad. Se está proyectando pues llevarles algunos presentes y finalmente atender también parte de las necesidades que tienen. Carmen, tenías que argumentar también algo. Ah, ya. Sí, volver a reiterarles la invitación para este domingo 18 en el anfiteatro del Centro Cultural de... Perdón. Sí, Centro Cultural. No, de... El anfiteatro del Centro Cultural Santo Domingo a partir de las 5 de la tarde. El ingreso solamente va a ser un regalo, un juguete, ya sea para un niño o una niña. Nada más, es sin fines lucrativos. Lo estamos realizando todos los jóvenes de esta organización de mucho corazón y esperamos contar verdaderamente con el apoyo de ustedes. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Karen. ¿Cuándo ustedes van a trasladarse hasta el distrito de La Capilla para hacer la entrega de todo esto? Sí, bueno, se acaba la actividad el domingo. Ya. Tenemos el 20 y el 21 para realizar la selección de la ropa abrigadora y el respectivo envolvimiento de los regalos. Y el día 22 estaríamos trasladándonos aproximadamente el 22 y el 23, ¿sí? Para La Capilla, ¿no? Una delegación, porque no solo somos nosotros, somos 20 integrantes. ¿20 integrantes? Activos. ya sería eso. Claro, se nos parece interesante, ¿ah? Bueno, desde ya felicitarlos y bueno, los vamos a dejar en la parte final ya para que también estos jóvenes se puedan despedir de nuestros televidentes y también hagan la invitación reiterada para que puedan apoyar en esta actividad de carácter social, en esta presentación artística de danza de caporales, este domingo 18 a partir de las 5 de la tarde en el anfiteatro del Centro Cultural Santo Domingo. El ingreso. Recuerden esto, el ingreso solamente es un regalo, un juguete que puede ser para un niño o una niña. Y de esta manera también colaboran y contribuyen con los hermanos del distrito de La Capilla. Contamos con su participación de toda la población moquehuana y una vez más agradecer a Telesur por el espacio brindado. Muy bien, muchísimas gracias, Mario. Sí. Carlos. De todo, queremos agradecer a todas las personas. Todas las instituciones que nos están apoyando con este evento. Quisiera realizar un pequeño agradecimiento a la señorita Gisnani, que nos ayudó con las medallas. Y sobre todo a la población moquehuana que nos apoyará en este evento. Gracias. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Se van a realizar categorías, presentación de categorías. Tenemos bloque damas, bloque varones, pareja coreográfica y la elección de una Miss Caporalita. Estas presentaciones se van a hacer premiadas o reconocidas con una medalla, como bien lo dijo mi compañero. Y volver a reiterarles esta invitación y que también visiten nuestra página en el Facebook, que estamos como Somos Oportunidad Libre Incentivando el Desarrollo. Ahí están nuestras fotos, nuestros videos de todas las actividades que hemos ido realizando durante todos estos años. Perfecto, sí. Muy bien. Y nada, una vez más, ¿no? Agradecer a las personas, porque así como es la consejera Yesnani, también la regidora joven Lisbeth Ramos, CMR Vizcarra, que nos ha donado un parlante. También han tenido también el apoyo de algunas autoridades. Sí, ¿no? Sí, son las autoridades que siempre están comprometidos. El alcalde también nos está apoyando. No voy a decir con qué, pero nos está apoyando. Ya verán ese día con lo que nos ha apoyado. Bodega Fabis, al secretario de Provincial de Juventud, Jimmy Vargas, que también nos está apoyando. Y a la secretaria técnica de la Corecu, la señora Zulma, que también nos está apoyando con algunos premios, ¿no? Porque aparte va a haber... va a ser interactivo, no solo va a ser presentación. Se va a jugar con el público y que también van a acceder a ciertos premios que vamos a sortear. Perfecto, muy bien. Bueno, agradecerles la presencia de Jenny López, de Mario Quispe, de Carlos Quispe y de Carmen Gómez, ¿no? Estos cuatro jóvenes integrantes de la organización juvenil Solid. Es octavo año que están desarrollando este tipo de campañas de apoyo social y en esta oportunidad con la presentación de esta actividad artística de danzas de caporales que se va a llevar a cabo en el anfiteatro del Centro Cultural Santo Domingo este domingo 18 del presente mes a partir de las 5 de la tarde. Y recuerden, el ingreso es solo un regalo. Sí, solo un regalo. Para hombre o para niñito o para niñita, sí, ¿no?
pero es un regalo y de esta manera también estarán contribuyendo con hacer realidad estas fiestas de Navidad con los hermanos del distrito de la Capilla. Muchísimas gracias, jóvenes. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ir a la pausa y retornamos. Perú expresa sus más sinceros deseos para que esta Navidad y el Año Nuevo fortalezcan el amor y espíritu de unidad en cada familia. Y que el Año Nuevo traiga consigo desarrollo, bienestar y mejores oportunidades para todos los peruanos. ¡Felices fiestas! Sauder Perú, impulsando el desarrollo del sur. ¡Navidad! Una fecha para compartir en familia. Y Cooperativa Santa Catalina pone el panetón en casa. ¡Sí! Acércate a nuestras oficinas y reclama tu panetón Santa Catalina en una exclusiva presentación por un aporte extraordinario de 120 soles. Además, reclamas dos cupones para que participes del sorteo Gana Socio 2016. ¿Qué esperas? Esta Navidad, Cooperativa Santa Catalina pone el panetón en casa. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina. 50 años. Contigo seguimos avanzando. Para mayor información, visita www.csc.com.pe. El Internet Móvil 4G más rápido del Perú presenta... ¿Una pela? No, ya llega el veranito y tengo que bajar la panza. A sudar los adornos con la rutina de 4G. ¿La rutina de 4G? Obvio, corro a la misma velocidad que carga mis videos con mi Internet Móvil Entel. ¿Este no es el Internet más rápido de todos? Tienes que ir más rápido. ¡Para! Vive unas fiestas increíbles con la velocidad de un internet móvil increíble. Y para que disfrutes por partida doble, compra un Samsung Galaxy J3 Plus y llévate otro en el mismo plan. Migra en Entel. La Navidad es peruana, solo en Estilos. Vestido Tabata Calor y Color a solo 39 soles 90. Solo en Estilos. Visítenos en Avenida Circunvalación, Lote 1B, Sublote 1, Fundo El Gramadal, Moquegua. El Centro Preuniversitario de la Universidad José Carlos Mariátegui inicia su ciclo de estudio. Ven, inscríbete y estudia con nosotros. Los primeros puestos tienen ingreso directo a cualquier de las 21 carreras profesionales que ofrecemos. Clases de lunes a viernes con docentes universitarios. Asegura tu ingreso para ser un profesional de éxito. Inicio de clases este 9 de enero. Informe e inscripciones. Calle Arequipa 282 en Hilo, Campus Universitario, Pampa Inalámbrica. Universidad José Carlos Mariátegui, alma mater del desarrollo regional. Ahora en Cable Club, llama al 053-49-1966 y realiza cualquier consulta desde la comodidad de tu casa. Solicita servicio técnico, consulta sobre tu estado de cuenta, realiza el seguimiento del estatus de tu orden de servicio, conoce cuáles son los centros autorizados de pago más cercanos a tu domicilio. Horario de atención, call center de Cable Club, de 8 de la mañana a 7:30 de la noche y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Oficina principal de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Llama al 053-49-1966. Call center de Cable Club.
¡Ey, Papá Noel! ¡Relájate! Porque en esta Navidad, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina es tu mejor aliado. Ven a nuestras oficinas y obtén tu préstamo inmediato para tus gastos navideños, hacer más grande tu negocio o para lo que siempre quisiste. Y págalo hasta en 12 meses como una tasa competitiva. Tú también hazte socio y haz de esta tu mejor Navidad. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina. 50 años contigo. Seguimos avanzando. Muy bien, vamos a continuar en nuestra correspondiente emisión de Agenda Regional. Bueno, y el día de hoy, el gerente regional de la Red Asistencial de Salud en Moquegua, el doctor Jorge Luis Monroy Piérola, ha dado a conocer una interesante información sobre la inversión de nuevos ambientes en el Hospital de Salud para la mejora de los pacientes y de los asegurados. En su momento también se procedió con la inauguración de estos ambientes que han sido ya oficialmente entregados. Y también se llevó a cabo pues una actividad en la que se ha podido también agasajar parte a los asegurados, a los mismos trabajadores de salud, quienes compartieron de una chocolatada con motivo de estas festividades de Navidad. En sus declaraciones, el doctor ya ha podido también manifestar sobre la expectativa que se tiene para hacer realidad la construcción de un moderno y nuevo hospital para la región Moquegua a nivel de la provincia de Mariscal Nieto, el mismo que tendría un avance muy significativo luego de las gestiones que incluso se han realizado en la capital de la República. Escuchemos lo que manifestó el día de hoy justamente el director de la Red Asistencial de Salud de Moquegua, el doctor Jorge Luis Monroy Piérola, sobre este tema. Veamos. Que también nos está ayudando, a pesar que nosotros contamos con tres oftalmólogos que trabajan diariamente y se sacrifican por la salud de cada asegurado. Ha venido también un otorrino, laringólogo, que nos está apoyando bastante bien, al igual que un ginecólogo y un médico internista, estimados amigos. Eso es importante para solucionar los problemas. También queremos decirle que estamos a pocos días de empezar una campaña para operar cataratas. Durante la gestión, estamos con todo el equipo que me acompaña, hemos realizado más de 300 operaciones de cataratas, señores. Anteriormente, los pacientes, como ustedes saben, de cataratas sufrían años y perdían la vista porque eran referidos a Arequipa y no eran operados casi nunca, demoraban un año, dos años, y no eran operados y eran referidos, contrarreferidos y los paseaban. Nos hemos preocupado de la salud de ustedes y por eso es que nosotros hacemos campañas, dos campañas al año. En esta oportunidad ya se ha hecho la evaluación para operar a más de 120 pacientes entre Moquegua y Hino. Y como verán ustedes, siempre nos seguimos preocupando por ustedes. También hemos realizado una campaña para pacientes con hipoacusia, vale decir, pacientes con sordera. Y hemos logrado dentro de nuestro reducido presupuesto atender alrededor de 50 pacientes y comprarles sus audífonos para esos pacientes que sí lo necesitan, haciendo un estudio social, un estudio prioritario y un estudio con justicia social, dando a cada uno de ustedes lo que le corresponde. También quería informarles, aprovechar la oportunidad de ser un poquito rápido para no aburrirlos, de que la construcción del Hospital de Alta Complejidad de Moquegua podemos decir que es una realidad. Es una realidad porque
sido en los últimos, podemos decir el último año, nuestras autoridades políticas nacionales se han preocupado de ello y nos están apoyando. Vayan las palabras de agradecimiento al primer vicepresidente de la República del Perú, el ingeniero Martín Vizcarra, que estamos realizando acciones conjuntas, coordinaciones conjuntas por el bienestar y porque se apoye la construcción del hospital. Al igual que la preocupación también del congresista Vicente Ceballos, que se ha unido a consolidar este objetivo y venimos trabajando de la mano con esas autoridades. En estos momentos ya está en más de la mitad la elaboración del estudio de preinversión para el expediente técnico. Hace aproximadamente unos 10 días tuve la oportunidad de encontrarme casualmente con el ingeniero Martín en el aeropuerto de Lima y hemos conversado alrededor de media hora, sobre todo por el hospital de alta complejidad, el cual está muy preocupado él y también está ya viendo el tema del presupuesto para que se licite este año que viene, el 2017, y poder empezar la construcción. También bueno, como lo hemos podido apreciar, lo que ha significado esta inauguración y entrega de estos ambientes en salud del día de hoy para mejorar la atención de los asegurados a nivel de la región Moquegua y de la provincia de Mariscal Nieto, por cierto, ¿no? Y como lo ha manifestado el director de la Red Asistencial de Salud de Moquegua, el doctor Jorge Luis Monroy Piero, hay un compromiso que ha sido asumido por parte de algunas autoridades y especialmente por parte del gobierno central en hacer realidad finalmente la construcción de un nuevo hospital para esta localidad. Esperemos que esto sea así dentro de los plazos establecidos y pertinentes para, evidentemente, tener mejores servicios por parte de esta institución. Pues bien, amables televidentes, estamos finalizando también nuestra correspondiente emisión del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención prestada y, como siempre, estamos retornando en nuestras próximas emisiones. No se muevan porque ya viene el programa deportivo.